Un complicado momento está viviendo la actual secretaria general de la Corporación Municipal, Elena Blackwood. La tarde del jueves se le intentó hacer llegar la notificación para la realización de una audiencia de formalización ante la calidad de autora del delito de negociaciones incompatibles por la contratación de servicios funerarios a la funeraria Aldana, en donde la hermana de la ahora acusada es parte minoritaria de la propiedad fúnebre. Frente a esta contingencia, una persona en situación de calle que había que retirar de la morgue, se procedió a contratar los servicios, porque la persona que tenía contratación directa con la municipalidad había fallecido. Y no obstante esta situación, se presenta una denuncia por negociación incompatible. Antes de cualquier inconveniente, doña Eliana tiene un familiar que forma parte de esta sociedad. Y al percatarse que en su calidad de alcalde subrogante firmó esta negociación, se reversó y se restituyeron los fondos. El vecino fallecido no tenía ninguna red de apoyo. Para mí esto fue un tema humanitario. Yo directamente no tuve ninguna decisión sobre el proceso. Yo me enteré del proceso posterior a que se había ejecutado. Yo no autoricé que se hiciera, ya. Y finalmente he sido yo la que ha tenido que asumir esta responsabilidad, cosa que me parece que tiene que ser, si a algunas personas así les parece. Desde el lado de la municipalidad, aseguran que el acto de contratación nunca se efectuó, por lo que los 527.170 pesos de contratación funeraria fueron pagados del bolsillo de Elena Blackwood. Pero además, en tema formal, es que nunca hubo perjuicio para la municipalidad, porque el acto nunca se completó y el dinero finalmente lo pagó de su bolsillo doña Elena a la funeraria. Por tanto, la municipalidad nunca giró el dinero, nunca hubo perjuicio. Por eso es que es extraño que se impute, porque ya le estoy dando cuenta cómo termina esto. No hay ningún tipo de perjuicio para la municipalidad. Ramón Ibáñez, abogado defensor de Elena Blackwood, asegura que en este periodo de audiencia harán una solicitud de sobreseimiento. Es decir, que intentarán que la causa sea desestimada total o parcialmente. Las penas asociadas con el delito por el cual Elena Blackwood es acusada son de privación absoluta de cargos u oficios públicos.